tenido políticas históricamente de tipo socialdemócrata las que han tenido políticas sociales más, más adecuadas y por tanto también indicadores mejores. La situación de indicadores sociales se puede describir de muchas maneras. Voy a dar muy rápidamente un par de datos de dos de los indicadores de empleo más importantes. Uno es el desempleo, sabemos dónde estamos. Pensemos que además, y este es un elemento que siempre debemos tener presente, el tema de los indicadores. Los indicadores nunca son neutrales. La izquierda tiene que tener muy claro este tipo de temas. ¿Cómo se hacen los indicadores? Pensemos cómo entre el año 2001 y el 2002, en España, desaparecieron casi 500.000 de parados. Simplemente porque hubo un cambio de definición en el desempleo. Caramba. Uno hace un cambio, mira, es fácil así solucionar el tema del desempleo, ¿verdad? Estamos en una situación que hemos pasado de, en 5 años, de 1,7 a 5,7 millones de desempleados, del 8 al 25%. Estamos en una situación en la cual hay uno de cada 20 nuevos parados en el mundo viene del Estado español y hay, hace un año eran 2,4 millones, voy actualizando esta gráfica, ahora ya son 3 millones de parados de larga duración. Hay no 1,4 millones de hogares donde nadie tiene trabajo, sino 1,7, esto está creciendo, se está deteriorando dramáticamente. Y hay situaciones tan desiguales o tan dispares, pensemos, recordemos lo que antes decíamos al hablar del roto y eso de los promedios, que por ejemplo hay zonas de España que tienen más del 40% de desempleo, hay zonas del norte de España que tienen el 5% de desempleo. Bueno, sí, el 25% es el desempleo español, pero resulta que en el norte de España, donde hay una tradición de cooperativismo masivo, el número de personas o el porcentaje de personas en una situación de desempleo es enormemente pequeño. El desempleo afecta a la salud y afecta a la salud de una forma desigual según la clase social. Este gráfico no me voy a entretener en explicarlo, pero básicamente refleja esto. Peor clase social, más situación de, peor situación de desempleo y también más riesgo de mortalidad. De mortalidad, de suicidarse, de tener alcohol, de ser, digamos, una persona adicta al alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo cual critica y desmonta esa ideología que antes comentábamos de los estilos de vida. El otro indicador breve de ocupación que quiero comentarles es el tema de la precariedad laboral. Pensemos en el tema de los indicadores. En España en los últimos años y en otros países se ha reducido la temporalidad, los contratos temporales. ¿Por qué? Porque son personas que estaban en una situación la más frágil y han pasado al desempleo. La pregunta es, ¿se ha reducido la precariedad? ¿Se ha reducido la temporalidad, que es el indicador que habitualmente se nos ofrece? Ante la pregunta de cuál es la situación de precariedad laboral en España, pues necesitamos otro tipo de aproximaciones. No tengo tiempo aquí para explicar esto, pero una forma más rica, que afortunadamente fue medida en el año 2005 y también posteriormente en el 2010, que nos mostraba cómo la precariedad laboral en España no era de ese 25-28% que manejaban los contratos temporales, sino una precariedad de al menos el 48%, con picos de hasta el 90% en mujeres, inmigrantes, jóvenes y de clase obrera. Básicamente, prácticamente todas ellas en situación de precariedad. Estamos con datos del 2005, pronto los tendremos del 2010, y eso sin contar las personas con trabajo informal o en las personas con, otro, con un tipo de niveles de precariedad mucho más elevado. ¿Cómo influye esto en la salud? Bueno, también nuestros propios datos nos muestran que la gráfica no miente. Más precariedad laboral, peor estado de salud y peor estado de salud mental. Bien, en resumen, por comentar esto, en España, en el año 2005 ya 6,4 millones de asalariados padecían precariedad laboral y prácticamente cerca de un millón altísima precariedad laboral. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, la salud es un determinante fundamental para tener buena calidad de vida y es un derecho social. La salud pública no es la atención sanitaria, tampoco son los estilos de vida, ni la genética, ni todas estas historias con las cuales se nos confunde cotidianamente. En Europa sigue habiendo muchos problemas de salud y muy desiguales, como también hemos visto, a pesar de
que en otras partes del mundo y del planeta, por supuesto, la situación es mucho peor. Y todo eso tiene que ver con causas políticas y con políticas públicas y políticas sociales. Bueno, ¿qué obstáculos, y voy terminando, qué obstáculos impiden que mejore la salud pública y la equidad? Por un lado, eso que eufemísticamente se ha llamado la globalización neoliberal, que no es otra cosa que el capitalismo neoliberal de los últimos 30 años. Las políticas neoliberales, los planes de ajuste de los años 90 en América Latina, la financiarización de la economía, todas estas cosas que tienen que ver con algo que ha sido diseñado como una estrategia de política económica, sobre todo con el enorme poder de las grandes empresas, ¿no? Los oligopolios y los monopolios que hoy día tienen el control de gran parte del planeta. Cuatro dibujos del roto para ilustrarlo y no hacerlo tan duro, ¿no? El mundo es de quien se lo compre, o a lo mejor hacerlo más duro. Países arrollados, países desarrollados. Economía libre de controles, nos piden más todavía, ¿verdad? Más libertad y más desregulación. ¿Qué aficionados son a gobernar lo público los que todo lo quieren privatizar? Y sobre todo el tema de la desigualdad, más para los menos, o sea, los más ricos todavía quieren más. Esto lo ha explicado muy bien, y cualquier persona que le interese el tema, yo creo que puede consultar de forma muy interesante el libro de David Harvey sobre la historia del neoliberalismo, ¿no? La respuesta a la crisis que la clase dominante vivió a nivel mundial y cómo, para poder seguir acumulando y poder seguir teniendo beneficios, se rediseñó toda una serie de estrategias, además con think tanks muy bien pagados para pensar y hacer estudios y hacer informes que nos llevaran a lo que ha ido ocurriendo en los últimos años, que básicamente es esto: un aumento de la desigualdad. Tomemos los datos Thatcher, de la era Thatcher, por ejemplo, en Inglaterra, o de la era Reagan-Bush, y cómo aumenta exponencialmente la desigualdad social en esos países, ¿no? Eso también ha ocurrido en el campo de la sanidad, de la atención sanitaria, con una brutal comercialización de la atención de la salud y de los enfoques médicos. Pensemos que de las 100 mayores economías del mundo, más de la mitad son grandes empresas. Bueno, eso es poder económico, eso es poder político, eso son lobbies. El profesor Navarro también lo explica en el último libro, Los Amos del Mundo, que acaba de publicar muy recientemente, ¿no? La salud es un negocio infinito. La salud es un negocio infinito. Cualquier tema se puede traducir en salud. Y hoy día, si no somos capaces de detener este proceso, a mi modo de ver, si ha habido una burbuja inmobiliaria, por ejemplo, en el caso español y en otros países, en Irlanda, en otros países, lo que va a ocurrir es que la educación y la sanidad privada, porque ahí es un gran negocio, se van a convertir en las nuevas burbujas del futuro. Si van a explotar o no, ya lo veremos, pero los grandes lugares de negocio masivo donde hacer beneficio. El control y el parasitismo del poder privado sobre lo público, tampoco me voy a detener en la cantidad de estrategias que, por ejemplo, en el caso catalán, en el caso español, se han ido poniendo en práctica en relación con las maneras de irnos vendiendo la moto de que la sanidad privada es mejor que la pública, dar más poder a las aseguradoras, hacer reformas, campañas masivas de desinformación, etcétera, etcétera. Hay muchas estrategias, no tenemos tiempo para entrar en esto. Y hay también muchas acciones y mucha protesta social, por supuesto. Y eso tiene que ver con la última parte, que voy a intentar ir todavía más rápido para no comerme más tiempo. ¿Qué medios para privatizar y mercantilizar? Uno, tener en cuenta la ideología biomédica. Hemos de criticar la ideología biomédica y hospitalaria dominante. Dos, el tema de la gestión empresarial. También lo hemos comentado, la ineficiencia de lo público y culpabilizar a la víctima. Y los procesos masivos y muchas veces ocultos de mercantilización y privatización. Hoy día, no sé, esto a la derecha ha aprendido mucho, nos encontramos en una situación, tú vas a un hospital por la mañana y no sabes si es público o si es privado, si la enfermera está bajo lo público o lo privado, el catering tampoco lo sabe. Por la tarde esto ha cambiado. Realmente es un disfraz, es una capacidad asombrosa de transformación que hace que realmente cueste mucho hoy día distinguir cada una de las cosas que tenemos enfrente.
Creo que además, aparte de esta ideología, también hemos de reconocer la debilidad de las fuerzas de izquierda. En ese sentido, eso también merece un poco de atención. Y para terminar, creo que un modelo de salud alternativo es posible. Creo que puede tener otra orientación, otros valores, donde lo público sea como identidad de lo público, no necesariamente porque un hospital o una determinada gestión se le llame lo público, sino el proceso concreto de lo que es lo colectivo y lo público, o sea, lo fundamental, universal, equitativo, gratuito, integral, causal, de calidad, participativo, dicho muy brevemente, me parecen algunas de las líneas esenciales. Nosotros en un libro reciente, este libro, La sanidad es tan venta, hemos intentado explicar de una forma muy pedagógica, creo, estas cosas, y por tanto esto nos tiene que llevar a estrategias de lucha, y estas estrategias de lucha tienen que ver precisamente con casi lo contrario de lo que estamos diciendo: desmercantilizar, desbiomedicalizar, integrar la sanidad en la salud pública, democratizar, y sobre todo, y me quedo con el último punto quizá, la organización de la política o de la lucha popular. Yo creo que si no tenemos medios de comunicación propios, que no los tenemos, no tenemos ninguna radio para explicar por la mañana. Yo me levanto por la mañana y veo que hay 50 radios a mi disposición. No hay ni una que te cuente estas cosas, ni tampoco las de Pedro Navarro, ni tampoco las que se van a oír después probablemente, ¿verdad? En este sentido necesitamos tocar uno de los temas clave, que es el tema de las cabezas y de las ideologías. Y esto se hace con educación, con lucha política, y se hace con medios de comunicación, y se hace probablemente también yendo a los barrios y creando ateneos populares, haciendo otras muchas cosas ligadas con este tipo de asuntos, ¿no? Se ruega a los señores clientes que se vayan mejorando. Hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona. Esto es otra de las estrategias más claras, ¿no? Tengo guardados unos ahorrillos para poderme pagar una agonía por lo privado. Bueno, acabo con otro del roto. Los excluidos están rebelando, despídalos, no hay manera, no tienen trabajo. Córtenles las ayudas, no podemos, no reciben ninguna. Derriben sus casas, imposible, no tienen. Entonces estamos perdidos. Bueno, yo creo que esto es la fase de protesta, la fase de rebeldía, pero yo creo que la izquierda, si quiere realmente hacer frente a todos estos problemas, que son realmente muchos y muy importantes, deberá hacer algo más. Deberá hacer rebeldía, deberá eliminar el miedo, deberá, como dice muy bien Guillermo Fontana, y también lo explicamos en el libro, hacer que sean las clases dominantes las que tengan miedo, y deberemos lograr una identidad colectiva, una organización social y una movilización social que cambie las cosas. Y esto, por supuesto, puede llevar mucho más tiempo de lo que son, pues, acciones, como antes se decía, de desobediencia civil, de protestas y demás, que son absolutamente esenciales, pero que se pueden quedar cortas dado el panorama que tenemos delante. Gracias.